Hola, mis babies, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Sandra Collado, os invito a que os suscribáis. Si no lo habéis hecho ya, dadle a la campanita, ya sabéis. Suscribiros también a Instagram, que lo pondré también por aquí. Y hoy, ¿de qué os vengo a hablar? De AliExpress, porque ya sabéis que este canal sin AliExpress no sería Sandra Collado. Las cositas que os voy a traer hoy son bastante random y lo divertido o especial, no divertido no, porque no es divertido, lo especial de este vídeo es que todo va a estar de los 3 euros para abajo, o sea, son cositas de chuminaditas varias, de complementos chiquititos que se me acumulan y digo, voy a intentar hacer los vídeos del Express por temáticas porque no todo os tiene por qué interesar. El siguiente será de ropa porque tengo ropa a cholón de AliExpress. Qué cosas que están muy bien, por cierto, os hago un pequeño spoiler, así que estad atentos al canal porque habrá más vídeos de este estilo. No me enrollo y voy a pasar directamente a hacer, porque bueno, unas cuantas chuminaditas que os tengo que enseñar, así que voy a ello. Se me fue y a pesar de que yo soy una persona súper cegata, pues decidí cogerme gafas de postureo Instagramil de AliExpress. Y dirás, si tú ya estás ciega, que es mi caso, tengo mucha miopía, ¿por qué te coges gafas de estas? Y os diré, pues mirad, porque tengo tanta miopía que precisamente por mucho que haga una reducción del cristal, mis gafas son de culo de botella, así que mis ojos se ven chiquititos, ahí minúsculos. Se ven como si tuvieras millones de gafas, ¿no? Esto me hace pensar a un monólogo que hizo Paul Gisse, no sé cómo se pronuncia, pero os lo dejaré, vamos, un monólogo, un vídeo, os lo dejaré por la cajita de información o por aquí, porque me parece un vídeo brutal que describe perfectamente lo que sufrimos las personas que tenemos casi seis dioptrías de miopía. Así que he hecho este pequeño inciso de por qué, a pesar de ser ciega, me compro gafas de postureo. Y diréis, joder, pues hay dos que se parecen mucho. Y os diré, sí, porque soy imbécil. O sea, estas dos son iguales, la única diferencia que tienen es la patilla, una es transparente y la otra es negra, y así soy yo. Y luego me cogí estas rosas pues para hacer básicamente el toligo en Instagram. Una de las gafas ha costado 1,56 euros, y las otras dos, que las una transparente y la otra rosa, 2,19. Que para qué me las he comprado, ¿verdad? Yo es que no, bueno, ahora mismo estáis viendo todo el reflejazo de los focos. No sé qué deciros, chicos. O sea, a veces digo, qué puntazo. Todavía no me he hecho fotos de este estilo. Mira, ahora me haré una pequeña sesión y os lo pondré. Y os, bueno, os lo pondré también por Instagram, ¿no? Pero pues no sé qué deciros. Tampoco me entusiasman. Pero bueno, pues para hacer un poco el canguelo. ¿Canguelo? Canelo. Canguelo es cuando tienes miedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Total, que podría haber prescindido de esto. Sí, podría haber prescindido de muchas de las cosas que os voy a enseñar en el episodio de hoy. Yes. Pero bueno, no pasa nada. Hay cosas que de todos modos son útiles, como por ejemplo esto. Y diréis, ¿te lo puedes comprar en el chino de la esquina? Ya, yo vivo en Francia, aquí no hay chinos. O sea que yo todo lo que tengo que traerme de este estilo, o sea, que tengo que comprar de cosas así que podemos encontrar en chinos en España, aquí no hay. O si hay, cuestan como 7 pavos. Un peine de este estilo me puede costar como 7 euros. ¿Por qué me he comprado este? Porque viene la separación de la primera púa y el resto de púas un poquito más ancha, y porque la parte de abajo es metálica. Punto. No tiene más historias este peine. Es muy útil, y si queréis ver la utilidad que le he dado, pues os invito a que vayáis a este vídeo que os dejaré por aquí, que creo que lo subiré antes que el tutorial, si no, de todos modos os lo dejaré más tarde, que he hecho un vídeo de tutoriales de peinados. Entonces os lo dejo por ahí y ya está. Este peine ha costado 1,06 céntimos. O sea, 1,06 euros. Así que yo creo que esto es lo más útil que vamos a encontrar en el tutorial, o sea, en el vídeo de hoy. No pasa nada, vamos a continuar con cosas quizás no tan útiles. Bueno, sí, esto me gusta. Son 2,69 euros y son decoraciones precisamente para los peinados, que yo también os he enseñado en ese vídeo, pero que me preguntáis mucho por Instagram, sobre todo, de dónde saco las decoraciones que me planto muchas veces en el pelo. Entonces, en este caso, pues ya digo, pone que son 110 piezas, no las he contado, es posible. Y viene un poco un surtido de cosas, ¿no? Viene como una especie de muelle, vienen anillitas, vienen como coronitas en varios colores, tanto en dorado como en plateado. Así que, no sé, como me gusta mucho hacerme este tipo de peinados, pues me parecía una buena idea meter este tipo de decoraciones, pues porque sí. Siguiendo con cosas para el pelo, o sea que al final de todo esto, bueno, es que son complementos. He pedido dos cosas, dos pasadores. Uno es este, y por 30 centimillos, que es en forma de infinito,
Y este no lo he sacado, que rondaba el precio, no me lo he apuntado, pero rondaba el mismo precio. Así que tengo estos dos así, uno con, pues, con perlitas, que ahora ya sabéis que las perlitas están como muy de moda, y el infinito U8, como os queréis, sabéis, ¿no? Así que muy moni, no sé, me gustan mucho. Ahora, ¿sabéis los tatuajes estos que nos hacíamos cuando éramos pequeños? Cuando íbamos al parque de atracciones nos venían los chicles. Pues me he vuelto muy loca y he comprado un mazo. Que ya os enseñé un poco, que todavía no me los he puesto, he probado alguno. Pues me he comprado todavía más, porque me parece que para las sesiones de fotos puede ser bastante útil. Y cogí estos tatuajes por 1,82. Vienen, pues para que hagáis una idea, o sea, esto... Cada uno viene un montón de tatuajes. Pues, ¿cuál quiere, nena? Yo te lo regalo. O sea, viene un surtido de... Ups. Viene un surtido de tatuajes que no me gustan ni la mitad. Pero no pasa nada, porque hay algunos que sí que están muy bien. Y para, insisto, para alguna... Esto es todo lo que he probado. Por el momento he probado ese mini cuadrito que habéis visto ahí. Me lo planté en la muñeca y no me gustó, por cierto. Pero no pasa ni media. Siguiendo con este tipo de tatuajes, he cogido otra vez más, y en este caso me he cogido que cuestan 1,09 cada uno estos de aquí, que son... ¿Qué son? Como entre mandalas, flores de loto y un pedazo de lobo. Yo flor de loto ya tengo una, pero ¿por qué? Pues no sé, porque quiero más. Quiero más, y esta, por ejemplo, para ponérsela aquí en el entreteto... Mimi está de acuerdo conmigo. Me parece que pueden estar muy bien. Entonces, pues para hacer alguna fotillo o tal, pues me gusta. Y ya para el entreteto me di cuenta de que... ¿por qué no? Vamos a hacer algo súper exagerado. Y cogí este de aquí, que cuesta... Creo que también era un dólar y algo. No encuentro ahora mismo el precio. Y tengo que deciros que entre estos y este me quedo sin duda con estos. Ahora, porque este es como muy vasto y se ven hasta los píxeles. O sea, este no. Este caca. Este no me gusta. Así que bueno, pues ya de todo modo, como me seguiréis en Instagram, espero, pues ahí veréis si hago alguna sesión de fotos molona con este tipo de tatuajes. Esto me lo compré porque odisea monumental. Me robaron la cartera. Yo en la cartera siempre llevo estos tipos de clips para poder cambiarle la tarjeta al móvil, o sea, al iPhone. Pues me compré uno pensando que me estaba comprando uno y me he comprado como 20.000. ¿Qué hago yo con 20 pines de estos? Pues no lo sé. Pero ahí está. No sé el precio, así que os lo pondré por la pantalla. Tengo mucha frustración con este producto porque, insisto, es que ¿qué hago yo con eso? O sea, muchas veces cuando compro en AliExpress digo, ¿en qué estabas pensando? Entonces he desarrollado un sistema en el cual yo, cuando muchas veces compro con el teléfono, en vez de comprarlo directamente, me lo voy acumulando en la cesta, y así luego hago una criba de lo que me voy a comprar o no, y veo todo el total que me gasto, porque al final de todo dice un euro, dice 20 euros. Entonces hay una técnica que he ido desarrollando con el tiempo, después de haberme gastado tonterías, como por ejemplo esto, por no leer bien lo que me estoy comprando o por ser muy impulsiva. Así soy yo. Pero bueno, así tenéis mogollón de contenido, mucha ansia de todas estas cosas. Ahora, os tengo que enseñar otra cosa que también me ha parecido alimentazo. Os he enseñado el peine, que me ha parecido muy bueno, pero esto no tiene nada que ver, no hay ningún complemento, pero lo voy a meter en este vídeo porque me parece que creo que lo venden en Alcampo Carrefour sucedáneo, me da lo mismo. Es cortador para piñas. El cortador para piñas cuesta 3,62 euros, que aquí en Francia cuesta mucho más. Por eso me lo compré por AliExpress. Yo sé que esto ya existe, pero bueno, y diréis, ¿por qué nos enseñas esto? Y yo os diré, yo tengo un problema con las frutas. A mí me encanta la fruta, pero pelarla para mí es un problema, porque me da mucha pereza. Entonces las piñas, como además pinchan, pues no me gusta pelarlas. Entonces el otro día hice la prueba, hay que cortarle solo la cabecita, te lo pone aquí muy, muy bien explicado con unas imágenes muy fáciles. Le cortas la cabeza a la piña, le hincas ahí el... que no lo estoy enseñando. Ahí va. Le hincas esto, así como el que no quiere la cosa, en el centro, y vas girando con el asa que se me acaba de caer. Y te sale luego la piñita, pues se te queda enroscado y se te sale en forma de espiral. Pues funciona. Yo, además, sin ningún tipo de esfuerzo, vas girando y eso sale que da gusto. Y, oye, me supo la piña, porque además yo soy de esas personas que por pereza muchas veces me las compraba ya cortadas, que cuestan un riñón, cuesta como 4 veces más la piña de lo que viene a ser la piña original. Y dije yo, pues no puede ser esto. Entonces, lo probé antes de ayer y dije yo, Dios mío, ¿cuánto tiempo hasta yo sin este artilugio? Fantástico. Así que no tiene nada que ver, no hay ningún complemento, pero yo os lo aconsejo 100%. Que la verdad en el campo sí, pero seguro cuesta más, o sea,
Por lo menos aquí en Francia cuesta más. ¿Por qué me parece que me estoy olvidando algo? Sí, porque me lo estoy olvidando de verdad. A ver, voy con lo último, porque creo que ya acaba un poco con todo. Efectivamente, acaba un poco con todo, de lo random que es este haul. Y os voy a enseñar una carcasa y el anillo. La carcasa es esta para iPhone 6, que es muy simple, rosa, con dos pestañitas postizas, que ya sabéis que yo soy la reina de las pestañas postizas, y un anillo para poder sujetar el teléfono, que ya me he acostumbrado a él y no soy capaz de desacostumbrarme. Entonces... Hoy Mimi da por saludaros. Entonces, la carcasa cuesta 1,32 dólares y el anillo cuesta 0,94, o sea, 94 centavos, céntimos. Así que aquí tenéis lo último que quería enseñaros en este haul. Pues ya está, creo que no se me olvida nada. Aparte de deciros lo típico de dale a like si te ha gustado, compártelo si ha sido así, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya es como que me sale solo, ya es costumbre. No, pero en serio, si me seguís en Instagram estaría muy bien porque os hago de vez en cuando encuestas para ver qué tipo de vídeos os puede gustar. Y espero que próximamente haré muy probablemente un sorteo. Mimi está súper contenta con la idea del sorteo, así que os invito a que os paséis por ahí porque puede estar muy bien y me deis mucho más apoyo por allí. Espero que os haya gustado este vídeo. Todo estará en la cajita de información como siempre. Mis productos favoritos los encontráis directamente en Pigger, que suelo poner sobre todo productos de AliExpress porque al fin y al cabo es lo que más consumo. Hablo muy rápido. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Hola a todos mis... Se ha comido bien.